Que tal? Moi boas tardes, benvidos un día máis esta que xa sabedes que a vosa casa Vamos a empezar a repasar a xenda e xa a golpe de mercores porque toca Pero vamos a facelo no Concello de Redondela Ollo, esperade eh, ata o final do programa porque por suposto temos unha sección habitual Con o dentista de cabecera de Maesteño eh, a pregunta dunha espectadora En concreto Celsa, se nos está a saber Tranquila que nun ratiño Cristian responde a túa pregunta E vamos a falar de emprego de inmigración también. No segundo, pero antes teño que agradecer a visita e saudar a Iván Valles, que é o consellero de Deportes en Sino e xuvento de Redondela. Iván, que tal, como estás? Moi ben, aquí estamos. Moitas gracias. Gústame moito cando son os consellos os que se, desprazas para, se desprazan para vir a Tabigo, porque bueno, vos tedes o saben, nos queremos ser a tele de toda a área metropolitana, pero moitas veces os medios son limitados mm. e vaias, non nos gustaría nos facer programas exterior anteriores, dende, bueno, dende todo o que te des en Redondela, porque cada vez en tema de deportes e cultura temos máis, ou seja, é casi sí. imposible ir e non facer nada. Sí, bueno, Redondela ten esa riqueza, non? dos fins de semana, tanto en tema de eh, tanto culturais como deportivos, e a verdade é que bueno, pasamos uns meses bastante interesantes e estresantes en canto a actividade, pero sociocultural e, e, deportiva. A medio camiño entre deporte e tamén cultura, porque rememorar tamén parte da, da historia, como se é máis museo que temos, como foi a Batalla de Rande a fin de semana moi ben, pasada? Moi ben, a verdade é que foi un gruxo, bueno, como, como sempre, non? unha unha iniciativa no? que sae dunha asociación eh, veciñal e que está, atento tendo tan, tan, tanto éxito e, e bueno, unha boa recollida por parte da, da xente no? que ven a visitarnos e, bueno, disfrutar un poquinho da gastronomía e recordar un poquinho a historia no? da, desa maravillosa batalla de Rande que, que o fan de verdade que esa asociación feino moi moi ben ten, eu creo que ten o bo de dos municipios grandes e dos pequenos. Agora me explico. Os pequenos municipios galegos, ten, teñen, os que teñen moito rural, teñen un asociacionismo moi forte que sigue traballando a prol da cultura e logo redondela o que é unha vila grande, en realidad, como unha cidade. Entón, tedes aunadas non? esas dúas cousas, infraestructuras de vila grande, sí. con asociaciones todavía fortes que siguen traballando para o Concello, no fondo, porque moitas veces fora vos os levades todo o mérito. <laughs> bueno, sí, efectivamente, eu creo que un dos partos fortes non? que ten o noso Concello é iso, non? que podemos presumir de, de igual non ser unha, unha cidade, pero sí parecerlo e, e non ser tampou unha vila. Bueno, aí estamos a medio camiño entre as cousas e a outra. Bueno, mirando ao futuro, temos moitas cousas por diante, agora falamos de cultura, pero eh, estaban aí os compañeros de Cambio de Rasante, que non sei se sabe se é un... Uh -huh. Eh, programa que tenemos aquí en Televigo de Motor, que siempre repasa a agenda pura. <laughs> Eh, tanto de campeonatos como de concentración, se te desconcentración meter a este fin de semana, que chivaron por aí. Sí, esta esta este fin de semana temos a máis tranquila das dúas, No Tivemos a concentración moteira en en agosto que foi todo un éxito de de participación histórica, eh e agora tocános un pouco mezclar o tema da gastronomía Tomenco co tema da, da motocallada, que tamén está organizado pola asociación da Moto Club de, de Redondela, que a verdad que son un fenómenos aí moven moitísima muitísima xente dándolle un pouquiño de ambiente a, a Lío o, o concello e ambiente cultural tamén porque temos a Charo López. Si, sí. pode sea, eh, eh, podes lexir, podes as dúas cousas, eh, comparten, sí, es... non comparten espacio, non sei se horarios. No, non comparten nin espacios nin nin horarios, así que é verdade que o espacio cultural o temos no no multiusos de Redondela que xente pode, animámonos non a, a a acercarse a mirar esta este espectáculo de de Charo López verso a verso, eh, un espectáculo lírico de bastante calidade, non que, 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 que a presencia tamén de Luis Santana, de Víctor Carbaxo eh, que que, bueno, son dous grandes artistas. Oye, agora que falamos de verso a verso, que non se me esqueza, mañan comenzou Queiroa, que aquí en Vigo, que tamén se mm. poden compenetrar ambas citas, e mañan ímos a ter a Marcos de la Fuente, que tiña jet lag todavía hoxe, pero ímos a gravar unha pequena entrevista para mañan, tamén dentro de Axenda, pero importante que o anotedes para que non se vos esqueza con varios eh, días de diversas actuacións, eh, ou apuntedes tamén a Axenda, como estades apuntando eh, todas estas citas, que con Concello de Redondela ten sempre actualizadas na súa página web uh -huh. en todo caso, que non todo, por exemplo en deportes, eh, programar partidos e dar subvencións uh -huh. aos diferentes equipos que hai unha parte moi importante da labor do Concello, da xestión e tamén da inversión que é manter as infraestructuras e ollo, se pode ser acorde con o medio ambiente, tamén creo que está desaí un proceso de cambio de luminarias bastante importante e a inversión, aunque logo se repercuta positivamente no medio ambiente e tamén na factura, a inversión inicial sempre é importante. Non? Efectivamente, eu creo que unha das, das nosas responsabilidades é optimizar os, os recursos que temos, e, bueno, no caso do Concello de Rondela, bastante limitados, entón, bueno, xa levamos en de, en de fai, xa na, na anterior eh, legislatura, xa se empezou co cambio de luminarias dos, das distintas instalacións deportivas e agora mesmo pois sí, que podemos presumir de haber cambiado as luminarias dos, dos cinco pabellóns que, que temos no Concello de Rondela bueno, van, van implicar un, un aforro energético e económico bastante importante que ten que repercutir obviamente nos, nos veciños e veciñas. Iban, preguntas, sen querer entrar en polémicas, eh, sempre sabemos que o ensino eh, es eh, en súa máis grande parte competencia autonómica, pero si sí, é certo que o concello ten esa labor de mantemento dos dos colexios. Quero preguntarte polo inicio do curso porque, bueno, non se poden seguir todos aquí en Radio Vigo. Eh estivemos sobre todo estes últimos eh meses un pouco visibilizando as demandas e protestas das AMPAs e eh, do propio profesorado pola falta de profesorado de apoio en determinados colexos no vos caso e eh, tendo en conta que tamén eh, vai haber esta fin de semana unha manifestación en Compostela, xa houve unha en Vigo, non vos acaso que tal esas demandas? Bueno, sí que nos están a transmitir nos distintos consellos escolares, sí que se está transmitindo, bueno, eu sei que o profesorado, ao final, son, son grandes profesionais, en Rondela sí que temos a sorte de ter eh, moi, moi bons profesores e directores eh, moi implicados con esta materia, pero sí que se están queixando, non? de feito, xe estábamos precisamente buscando eh, como arranxar certos problemas que ten algún profesor que ten que compartir centro, e que ten que sair, abandonar unha clase para acudir a outro centro, e claro, o problema tamén é, bueno, agora mesmo estamos cunhas obras ali no, no IES Floriani, xusto no epicentro do, sí, la, de, do Concello de Rondela, e acumulase moitísima xente, as parazas de aparcamento están moi limitadas, e esos profesores están tendo pois, moitísimos problemas, non? e trasladanos a nos esa, esa problemática non? para que lle deamos alguna solución. Entón, sí que, bueno, agora mesmo, por un lado está o tema este do profesorado, por outro lado está o tema das infraestructuras, que estamos moi preocupados, bueno, pues ahora mismo de que fagan un poquinho máis de inversión, porque sí que é verdad que nos levamos a mantemento, pero a infraestructura sí que é unha competencia autonómica, e agora mesmo por exemplo no CEIP Laredo, pues estamos bastante preocupados porque no último temporal sí que houve algún, alguna incidencia que, bueno, ahí estamos traballando para tratar de que a comunidade educativa este o máis tranquilo posible. Es que fíame de Samaín que o temos a 20 de semana e xa, con esto, eh, que, bueno, claro, eh, as espectadoras e os espectadores o saben, a mi debilidade de a cultura non o sí. pode evitar e eh, bueno, todo o que podamos marcar en a agenda, como celebrar está ali non Halloween, Samaín, verdade? Samaín, Samaín, si, sí, hai que cuidar moito as nosas tradicións Bueno, o Samaín en Rondela, o, Bata, o ano pasou foi un éxito, este ano estamos tamén moi esperanzados por, bueno, xa para os oves eh, temos varios espectáculos, non? A partir das cinco da tarde xa temos os talleres tanto no multiusos de, de Chapela como no multiusos de Rondela, temos talleres de, de, de cabazas eh, un taller tamén de, de bueno, de maquillaxe de terror, e sí. de chapas, para os máis cativos, desde sete hasta oito, a seis e media temos, como sempre, o pas, bueno, o xa fixemos o ano pasado, o pasarruas terrorífico, o centro uh -huh. da, da, vila, em, a cargo de Troula, que Troula, a verdade, que é unha garantía... Sí, unha garantía de éxito. Eh, temos, pois, logo, eh, así como especial, no, o paseo de Maceiras, este ano vais, vais a facer o túnel de terror, ali en un ambiente... A verdade que bastante acolledor eh, mezclando un poco la naturaleza y todas estas sorpresas eh, terroríficas. Eh, e eh, de feito, bueno, ahí sí que estaba un pouco orientado para rapaces a partir de 13 anos, eh, uh -huh. eh bueno, pues que se san menores que te, te deberían ir acompañados. E logo temos pois, eh, unha visita guiada no, por o mellor cementerio o máis bonito de toda España, no? o cementerio dos Seidos, que vai estar un pouquinho ambientado, non? Con, pois, 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 iso, con alguna aparición, alguna sorpresa que non podemos adiantar, que preferimos que a xente se acerque hasta Redondela. Eh, Non coñeço o cementerio dos Seidos, creo que teño que visitarlo tal e como está a vender, inda que non será en Samaín. É un dos é un cementerio antigo con historia. Sí, é un cementerio con muitísima historia, non? De feito, bueno, un pouco saíu o tema da de San Cuesta, non? sí si que conserva muitísimas lendas e muitísima historia ali. Ah, bueno, sí, 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 que... <laughs> bueno, o sea, hai visitas guiadas durante todo o ano así que é verdad que este ano tratouse de incorporar no, no programa o Samaín E creo que moi acertado, esperamos que sexa todo un éxito Veña, anotado, vostedes vayan en Samaín Eu xa irei eh, ao longo do ano en alguna desas de visitas eh, guiadas Iván Valles, moitísimas gracias de verdade por ter vido No, gracias a ti, como sempre María E vostedes non se movan, de seguida eh, a sección habitual Imos a falar de saúde, pero antes eh, Imos a falar de inmigración, de inserción, de... Educación eh, también de crónica laboral. Está todo eh, muy relacionado. Al contrario de lo que ocurre en el barómetro del CIS, donde cuentan más las sensaciones que la realidad, desde el punto de vista económico y social, la llegada de inmigrantes se ve como clave para el crecimiento de la economía española de las próximas décadas o para el presente. En esto tienen experiencia desde Nortempo, que llevan incorporando a través de ACCEM a solicitantes de protección internacional en sus procesos de selección con muy buenos resultados. Nortempo busca el talento tanto en origen, fuera de España, como, como en España. Y la colaboración con Azten, pues es muy fructífera, porque siempre pues, eh, podemos contar eh, con ellos para pues eso: encontrar ese talento que las empresas que con las que trabajamos en Nortempo pues, pues lo necesitan para sectores industriales, para hostelería y que hace mucha falta de mano de obra en esos sectores. Ventajas para el empleador e integración para el empleado. Personas como Babacar, que llegaron de Senegal vía Canarias. Empatera con una única intención. Para trabajar, sí, para cambiar la vida. Y lo consiguió teniendo claro también que. Cuando llegó aquí, primero hay que estudiar. Y pudo formarse con la ayuda de AXEM y ahora es marinero, algo de lo que ya ejercía en Senegal, pero con un título español. Trabaja en Ribeira. Un barco de, de día a día de Sarina. Aunque no fue fácil llegar ahí. Primero trabajó cargando y descargando, después se embarcó al Gran Sol. Tampoco fue fácil el camino para Carla Guzmán, que llegó junto a su marido y sus dos hijos de El Salvador hace siete años y ahora tiene su propia licencia de taxi en Vigo. En aquel entonces, pues nosotros tomamos la decisión porque nuestro país pues, tenía un tema de violencia bastante fuerte pero tuvimos acá la oportunidad de ser pues abrazados también y de ser acogidos por esta organización donde nos tendió la mano donde abrió oportunidades para que nosotros pudiéramos eh, desarrollarnos eh, mi ocupación en el Salvador era de ejecutiva de negocios pero acá por las dificultades eh, de documentación y todo eso mis inicios no fueron esos sino que fue eh, empezar pues ser alguien de limpieza asistente de limpieza Ambos aseguran que la acogida en España ha sido buena, aunque el CIS y otras encuestas muestren ciertas reticencias de parte de la población. Preocupanos moito o aumento do discurso de odio e como tal creo da importancia deste tipo de de ou encontros, porque non é casual tampouco o espazo onde estamos, estamos na Confederación de Empresarios de Pontevedra, eh, creo que é importante poner tamén este, esta esta forma de de diálogo, non? As persoas que veñen ao noso país, principalmente En edad laboral, eh, precisando un trabajo porque así o quieren. Todos queremos autonomía a través de trabajo, pero también los empresarios y las empresarias están a la procura de pues, personas que se quieran insertar. Unas jornadas en las que, a través de mesas redondas, se han puesto en valor las experiencias. Clínica Cedobaz patrocina esta sección. Eh, Clínica Cedobas tiene una cabeza visible que tenemos como siempre en plato nosotros los miércoles. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Cristian de Campo. Bien, tengo una pregunta para ti. Ajá. Yo ya avisé a Celsa, eh, eh, que la pregunta ya la teníamos la semana pasada, pero es que llevas dos semanas de falta, ¿qué andas haciendo por ahí? Pues nada, que hemos empezado, bueno, ya sabes que estoy en Madrid en la universidad eh, eh, dando formación y másteres... y este sábado pasado eh, hemos empezado, ya hemos hecho lo oficial. La, la, el comienzo del máster eh, de odontología internacional, de odontología digital de Alfonso X el Sabio. y la verdad que tenemos ahí 22 chinos, la verdad que lo de los chinos los alumnos es una, es una, una curiosidad ¿no? de este máster, y la verdad que es un máster en el cual eh, va a ser todo un año eh, de formación, yo llevo la parte de, de la coordinación eh, junto con Ana Boquete, la autora Ana Boquete, eh, y la verdad que eh, es un proyecto que llevamos eh, varios meses trabajando, porque, claro, tra trasladar a todos estos alumnos desde China a España, para formarse y después que bueno que vayan a su país de, de regreso y la verdad que la formación es un año entero de van a ver todo tipo de nuevas tecnologías nuevas tendencias sobre todo en tecnología digital que ya sabes que es lo que, que a mí me gusta y lo que yo estoy constantemente eh, estudiando y aplicando a mis pacientes y la verdad que es un proyecto que lo tenía así un poco callado porque no sabíamos si empezamos en enero o, 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 o en este mes y al final empezamos este mes porque ya están aquí los chinos en, en Madrid y la verdad que que vienen con mucho interés y, sobre todo, con muchas ganas de aprender nuevas tecnologías. Únicamente chinos, es la única nacionalidad que tienes ahora mismo en este máster. Sí, en este máster sí, Tremendo, es internacional, ¿no? pero bueno, está, tiene cabida para todo el, todo el mundo. Entonces, sí, no, eh, pero que, que lo han copado, o sea, sí, que se han inscrito. Ya el año de tal que manera. viene tenemos otro, otros 22 chinos apuntados, es decir, debe ser un máster que, bueno, es, además está expresamente hecho para ellos porque es una, una formación que ellos quieren formarse en ciertas eh, materias y entonces, bueno, pues, pero bueno, el que quiera formarse en odontología digital, pues que venga a Alfonso XML SABE, la universidad eh, y tiene cabida todo el mundo. ¿Qué tal tu mandarín? <laughs> mandarín un poco, pero bueno, hablamos siempre en español y ellos tienen que, un poco, para atender pacientes, tienen que estar hablando en español y tienen traductores y bueno, pues van poco a poco trabajando y yo creo que ya en unos meses ya sabrán español, porque los chinos ya sabes que... Que son muy listos. Yo lo cuento todo aquí. Cristian está deseando poder hablarles en inglés. ¿Qué pasa? Que por el bien de los chinos les habla español, sí, que español para sí. que aprendan cuanto Eso antes. ¿no? <laughs> ¿Qué pasa? Que claro, es muy complicado. ¿no? Parece que la comunicación <laughs> se corta sí, cuando sí, pudiendo complicado. haber un idioma común no te permiten utilizarlo. Venga, Celsa. Celsa, lo prometido, eh, lo prometido es deuda. Tiene 68 años y lleva unos años percibiendo sabor metálico en la boca. Que Quieres saber si la causa de ese sabor y de ese malestar, nos explica, porque también lo sientes, por tener los empastes grises que tiene en la boca. A ver, los, los empastes de amalgama, que son los empastes antiguos, que ya eh, eh, gracias a ah, bueno, las nuevas tendencias en España se han dejado de utilizar por, por la toxicidad uh -huh. del mercurio. ¿no? Pero eh, hay que ver un poco, porque la, la, la sensación de, de. o esa disgeusia que se llama, esa, esa alteración del gusto, en este caso de metal. Eh, tiene muchas, muchas causas. principalmente si tiene 68 años, fijo que tiene alguna, eh, puede ser diabética eh, o toma algún, bueno, algún medicamento antidepresivo o algún tipo de, 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 de medicamentos que pueden producir que este tipo de. y 68 años, para mí es una mujer muy joven, ¿eh? Sí, Celsa, pero bueno, pero, pero seguramente que a lo mejor tiene algún trastorno metabólico. O incluso también eh, eh, problemas de, de falta de saliva, es decir, eh, gente que tiene serostomía o, o, o síndrome de boca ardiente, pues al no tener saliva pues puede producir eh, las bacterias que podemos tener en la boca, puede producir Ajá. esa sensación de, o sea, de gusto alterado, en este caso de sabor metálico. Principalmente eh, también puede ser una causa los, las, las, las mujeres embarazadas en el primer trimestre, pues esos cambios hormonales que... Que tienen, pues pueden producir esa sensación de, de, de sabor metálico. O incluso las menopáusicas, al tener una bajada de estrógeno. Con 68 me parece más lógico sí, que embarazada. Pero bueno, estamos, pero... Hablando, estamos hablando de posibles causas de esos sabores sí. metálicos, ya que es multifactorial. Entonces, en menopausias, eh, sobre todo. Eh, eh, con la osteoporosis, hay una, uh -huh. una bajada de estrógenos y también puede producir, sobre todo, sabor más a óxido que a metal. En, o sea en que las... en el fondo cualquier cambio hormonal, ¿no? Porque en el embarazo se producen y en la menopausia ta también, cualquier cambio hormonal nos puede provocar, por si no teníamos las mujeres suficientes problemas, sí. sabor metálico. Puede producir en... sabor metálico, en este caso, si es menopáusica, incluso sabor a óxido, a metal uh -huh. oxidado. ¿no? Después, claro, eh, problemas de pues, pacientes que tienen un proceso cancerígeno, que están en tratamiento de, de quimio, de radio, pues lamentablemente la, la, Lamentablemente tiene una bajada de defensas, una bajada de, de secreción salival y puede producir ese tipo de uh -huh. trastornos. Entonces, bueno, ya saber que quisiera eh, hacerse un poco, pues, pues saber el motivo. Los, los empastes de amalgama, pues sí, es una causa, porque al ser metálicos tiene una alienación de aluminio, mercurio y estaño, pues puede ser causa de, de o si no, una posible alergia que pueda tener a un metal que ya hay que un poco, pues indagar un poco en ese sentido a nivel médico. ¿no? Eh, ¿Cómo se solventan este tipo de, de, de o pacientes que tienen este tipo de, de disgeusias o, o, o alteraciones del gusto? Pues sobre todo para minimizar un poco, sin saber antes la causa, eh, pues a lo mejor utilizar chicles para un poco segregar la saliva y sobre todo utilizar cítricos o alguna, alguna sustancia pues, eh, más ácida. Que pueda ayudar a segregar más saliva y que minimice un poco hasta que nos vaya al médico eh, de cabecera o a un dentista para ver cuál es la causa de, de este problema. No, pero vamos a priorizar eso, ¿no, Celsa? Ir al médico de cabecera para que sí. nos haga unos análisis y vea, porque eso efectivamente es. por lo que veo hay causas más o menos leves y comunes sí. y puede haber otras causas Justo. graves. Entonces, son, son los casos. Yo no le daba importancia a este correo electrónico o, o a esta me parecía algo más o menos normal y entiendo que es un caso eh, que puede generar urgencia en caso de que esté graves sin querer eh, sí, no, tener en sí, cuenta que final, hay otras cosas si más. Si al final es el, el tema es la causa la retirada de esas amalgamas porque puede producir un problema ¿Es de gusto. El dentista total? te lo soluciona un plástico. Eso plas, es. Pero bueno, ¿no? no es un dentista, tiene que eh, tiene el medio el medio de, de, de quitar una amalgama al ser un producto tóxico por el mercurio. ¿Sí? tiene que haber un medio Anda. más estéril. Tenemos que tener una, 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 un sistema de de vamos, refrigeración o cambio de aire, más bien, para que todas esas partículas de mercurio, aluminio y estaño que estén en el aire, que no sean tóxicas, tenemos unas mascarillas especiales y no es un medio así un poco... ¿Todo la clínica eh, lo tiene? Sí, sí, tenemos ese sistema, eh, tenemos incluso separadores de amalgamas para que todos ese, ese, esos residuos metálicos vayan separados y no contamina el medio ambiente, porque claro, mm -hmm. todo, los, todo va al, a, a, al desagüe, pero ese sitio va a una separación, entonces es un proceso que obviamente no se hace no se hace todos los días quitar amalgamas, pero en casos de pacientes que tienen este tipo de problemas, una alergia metálica o, o que bueno, los alergios metálicos pues eh, suelen ser más estaño, al níquel, al cromo, ¿no? Uh -huh. No tanto una amalgama, pero puede producir este tipo de, de alergias y alteraciones, y bueno, pues lo que todo, ver si hay una, una un problema médico general y los dentistas pues, pues estamos ahí para ayudar. Cristian campo como siempre. Muchísimas gracias. Pues nada, nos veremos el miércoles que viene. Y ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que les acerquemos, que le acerquemos a Cristian, recuerden que tenemos un correo electrónico que es com Está ahí, sí, com. Mañana más, un beso.